Nuestro siguiente expositor es Tomás Mendizábal, doctor en arqueología e investigador en el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP. Fue arqueólogo de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico y del Patronato de Panamá Viejo. Fue director del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, después de lo cual se dedicó a la consultoría independiente en arqueología, realizando decenas de excavaciones en todo el país, destacando la del Programa de Ampliación del Canal de Panamá. Es investigador asociado del Instituto Smithsonian, miembro del Sistema Nacional de Investigación y fundador y expresidente de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Es autor y coautor de múltiples artículos científicos y libros académicos sobre la arqueología y la historia profunda de Panamá. Bienvenido, Tomás. Buenos días a todos, muchas gracias Sabrina y principalmente a la comunidad Colchari por la invitación a compartir hoy con ustedes. Y me avisan si estoy hablando muy rápido porque a veces cuando me emociono se me va la onda. Hoy les vengo a hablar sobre, yo soy arqueólogo como dijo Sabrina, les vengo a hablar sobre cosas antiguas que van con mi carrera, pero cosas que tienen incidencia sobre el Panamá actual. Les voy a hablar de dos episodios históricos específicos que me interesan mucho personalmente, pero que, como les digo, tienen repercusiones en nuestra vida diaria, de cosas que ocurrieron aquí mismo, aquí cerquita donde estamos, de hecho, en esta ciudad, y que demuestran que Panamá es este mosaico de culturas de que estamos hablando. Panamá siempre ha sido así, o por lo menos desde hace siglos, si no milenios. Esto no es nada nuevo, es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y por eso les traigo estos ejemplos que dan cuenta de que este lugar ha sido un lugar de encuentro, un cruce de caminos, de culturas, de religiones, de ideologías, de modos de ver la vida. Y nótese que no uso la palabra raza, porque hay una sola. Esa es una palabra que yo sacaría de mi vocabulario. Hay una sola raza humana. Las razas son para los perros y los caballos. Y por eso que el racismo, que sí existe, es una doble idiotez. Porque es un prejuicio idiota y malsano basado en la premisa falsa de que hay razas, distintas razas de la humanidad. Y solo hay una, Homo sapiens sapiens. Esa es toda. Entonces, empiezo hablándoles de ella. Este rasgo arqueológico que ven aquí es el que conocemos como la señora de Panamá Viejo. Ese fue un... A mí me gusta hablar de ella porque yo la encontré. Yo estaba pelado, recién regresado de la universidad. Y es uno de los rasgos arqueológicos más complejos que tenemos en el sitio de Panamá Viejo. Y este es el enterramiento de una mujer, el personaje principal que vemos aquí. Ella murió alrededor del siglo XIII de nuestra era, entre 1200 y 1300 de nuestra era. Pero este es un entierro complejísimo que además, cuando yo me lo encontré, yo estaba, como les dije, recién regresado de la universidad y yo creo que sabía qué estaba haciendo. Por lo menos lo documentamos bien. Pero fue una gran sorpresa porque cuando lo encontramos, en verdad lo que estábamos excavando en Panamá Viejo, gracias a las excavaciones del Patronato Panamá Viejo, eran las casas de la plaza del periodo colonial. Allá la encontramos porque se hizo un estudio geofísico de la plaza, se encontró una anomalía magnética bajo el suelo. Cuando excavamos ahí, lo que encontramos fue una ofrenda cerámica y cuando quitamos la última pieza cerámica, que están todas exhibidas en el Museo del Patronato, me encuentro con la cara de ella. Y fue como que, wow, ¿qué es esto? Tuvimos que cerrar la excavación, ampliar, nos tomó meses a hacer la excavación. Además, es un rasgo muy complejo porque, como verán aquí, ella está enterrada encima de una cama de cráneos, de puros hombres, ¿no? El entierro de ella, esta es ella, ¿no? La señora de Panamá Viejo, la que ven a la mano izquierda. A la derecha está otro enterramiento muy similar que fue encontrado años después en Coco del Mar. El sitio arqueológico de Panamá Viejo, el sitio prehispánico de Panamá Viejo, ocupa todo el frente de playa de la ciudad, desde la punta de donde está la Catedral de Panamá Viejo hasta Coco del Mar. Y lo que se hizo obvio cuando fechamos los cráneos,
porque pudimos fecharlos casi todos, es que estos eran los cráneos de hombres que habían sido importantes y no todos murieron al mismo tiempo que ella. Ella, como les dije, muere a lo largo del siglo XIII. La otra persona esta que ven allá también es una mujer, también muere en ese mismo siglo. Pero los cráneos de los hombres que están con ellas tienen... Algunos son de siglos antes de la muerte de ellas. Unos fechan hasta el 500, 600 después de Cristo. Lo que quiere decir que de alguna manera, en algún sitio, esta gente, nuestros antecesores, se estaban guardando los cráneos de estos tipos. Y no solamente guardando el artefacto físico del cráneo o los restos de sus esqueletos, sino que también la idea de que esa gente era importante. Y después, por alguna razón que nunca sabremos, lastimosamente, decidieron enterrarlos con ella, que seguramente era aún más importante, con ellas, que eran aún más importantes, porque vamos, las estás enterrando con una reliquia que te has estado guardando 600, 500, 400 años, ¿no? Hace un par de años logramos por fin hacerles análisis de genética a estos restos y resulta que, o sea, se hace aún más complejo el rasgo arqueológico porque estos son las letritas que ven ahí encima de los cráneos. Indican sus linajes genéticos, no razas, son distintos linajes genéticos dados por el ADN mitocondrial, que es un tipo de herencia genética que se transmite de madre a hija. O sea, los hombres también lo recibimos, pero no lo transmitimos a nuestra descendencia. Eso va solamente por la línea materna. Y las letras es solamente para darle un nombre a cada linaje. Digo, esto se los explico porque fue lo que entendí más o menos de los papers de genética, que es una cosa súper complicada, ¿no? Pero en arqueología tratamos con todas estas, es algo multidisciplinario. Esos linajes, hoy en la actualidad, más del 80% de los panameños, de los que estamos sentados aquí, somos de A2 o B2, de esos dos linajes. Esos linajes son comunes entre las poblaciones de habla chichense, que son como... las lenguas de las familias chichenses son como los Kuna, los Nove Buglere, los Nove y el Buglere son de esa familia de idiomas. Ella es de linaje D1, que es una cosa totalmente distinta. Es un linaje común hoy en día entre los descendientes de las familias de habla chocuana, como hoy son los Emberalos y los Waonan. Pero hoy en día, como les decía, casi todos nosotros somos entre A2 y B2. Yo soy A2W, igual que el man ese que está con la señora de Coco del Mar. Y eso que, o sea, mi mamá es panameña, porque ese linaje me vino a través de mi madre. Mi mamá es panameña, pero mi abuela es tica. Y su mamá era tica, y de ahí para atrás, en la noche de los tiempos, tiene que haber sido, porque si no, yo no hubiera recibido ese A2W. Así que eso nos habla, estos dos entierros nos hablan de esa diversidad, tanto de pensamiento como humana, que ya había en el Panamá viejo de hace 800 años, en una época en que ya Panamá era un país bastante diverso. Aquí vemos un mapa de Panamá a inicios del siglo XVI para la invasión española, y lo que vemos es que ya para esa época, Panamá, los arqueólogos hemos dividido el país en tres zonas o áreas de interacción cultural. Son áreas donde la gente que vivía en ellas compartía ciertos símbolos culturales que hoy se manifiestan en lo que encontramos arqueológicamente, pero que nos hablan de que había diferencias, ¿no? Entre ellos. No todos eran iguales, sobre todo se expresa en lo que vemos en la cerámica, por ejemplo. La manera de decorar cerámica en Coclé es muy distinta de la que vemos en Chiriquí o en Darién. Y eso nos habla de esa diversidad de pensamiento, porque lo que expresaban en la cerámica no sabemos qué quería decir, pero son sus pensamientos, sus creencias religiosas, cosmológicas, sepa Dios. Pero ya se expresaban muchas diferencias. En Panamá Viejo, que está en la zona del Gran Darién, el Gran Darién es una zona particularmente diversa, porque es la zona donde los cronistas de la conquista española hablan de donde es la zona donde existía lo que le han llamado la lengua de cueva. La lengua de cueva era un lenguaje, una lengua franca creada por esa gente para poder entenderse, ya que según las últimas hipótesis de Richard Cook, que es el padre de la arqueología panameña, él ofrecía la hipótesis de que, después de revisar la evidencia genética, lingüística, arqueológica, histórica, de que
para esa época, para los digamos, de entre el año 1000 y 1500, en el Panamá Oriental, en la zona Caribe vivían gentes de lenguas de las familias chipchenses, y en el Pacífico, en la costa pacífica, vivían gentes de las familias de lenguas chocoanas. Y se inventaron este lenguaje, que los españoles recogen con el nombre de cueva, para poder entenderse los unos a los otros, por la diversidad de gentes y lenguas que vivían en esa zona. La palabra, para que tengan idea, la palabra Panamá es una palabra en lengua cueva y quiere decir lugar donde se toma mucho pescado o sitio de pescadores. Y eso, no lo inventé yo, eso lo dice el mismo Pedrarias Ávila, el después fundador de nuestra ciudad. Así que ya, o sea, Panamá ya era un sitio bastante diverso cuando encima después les cae encima la invasión europea, ¿no? Que me trae al siguiente episodio histórico que les quería narrar o recordar, que es precisamente el ataque de el final, bueno, no el final, no, otro episodio más, pero sí el final de la ocupación del sitio de Panamá Viejo. Cuando Henry Morgan ataca la ciudad de Panamá el 28 de enero de 1671, él se trae esta coalición de piratas, ¿no?, entre ingleses y franceses y otros varios holandeses, y lo que en las crónicas llaman perros herejes, porque nunca, casi muy poco hablan de ellos de piratas, sino de herejes. Él decide venir a tomar Panamá. Entonces, él reúne la flota de piratas más grande vista, más grande que se había visto en la historia del Caribe, y yo creo que nunca más surgió otra de ese tamaño. Una flota de 30 y pico de barcos, más de 2000 hombres que vinieron al Istmo a saquear la ciudad. Llegan a San Lorenzo primero, atacan el fuerte. Ahí se les dio una dura pelea. Ahí las tropas defensoras casi les ganan. Morgan mandó como, digamos, una avanzadilla de 400 hombres a tomar el fuerte San Lorenzo, y la pelea fue bien dura. De ahí se les dio una pelea que muy poco recordamos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, ya les voy a contar por qué. Pero esa pelea, o sea, se perdió por cuestiones de militares, y es un cuento fascinante. Además, todo este episodio, hay crónica del lado inglés y crónica del lado español, así que se conoce mucho del detalle de lo que pasó. Y entonces, bueno, él toma San Lorenzo, toman el río Chagres, llegan a Cruces y después cruzan a pie el Istmo. Y la defensa de Panamá estaba a cargo de don Juan Pérez de Guzmán, que era el capitán general de la milicia del reino, gobernador del Tierra Firme y presidente de la Audiencia de Panamá. Esa defensa fue la que, la verdad es que el señor Juan Pérez Guzmán la regó, no lo manejó bien, pero aquí lo que vemos aquí es una ilustración de la batalla de Panamá Viejo, hecha por o publicada en el libro de Alexander Exquemelin, que es un aventurero que acompañó a Morgan en ese viaje. Esta es otra imagen publicada también por Exquemelin después, y aquí se lee la clave de por qué a mí me llama la atención esta historia. Aquí está hasta el incidente de los toros, el famoso incidente de los toros, ¿no? Aquí arriba se lee: la batalla entre los españoles y entre los piratas y los españoles en las afueras de la ciudad de Panamá. La batalla pasó por aquí mismo, muy cerquita. Yo intuyo que fue cerca de la planicie esta de San Francisco, donde está el Parque Omar. Puede haber sido por aquí, porque fue a una legua más o menos de la ciudad. Y en esa batalla, como les digo, Morgan trajo a sus piratas, don Juan Pérez de Guzmán reunió a su gente, reunió a su gente para darle frente, y en Panamá en esa época no había, digamos que un ejército fijo, había un batallón fijo, pero muy, muy pequeño. Entonces a Pérez de Guzmán no le quedó más que reunir básicamente a cualquier hombre que fuera capaz de sostener un palo, un machete, un arma en sus manos para defender la ciudad. Y ahí es a lo que voy. Aquí dice: la batalla de los españoles, los piratas y los españoles. Y sí es cierto, Juan Pérez de Guzmán era español, quizá los oficiales de la tropa eran españoles, ¿no? Pero el grueso, el 80 y pico % de esa tropa de gente que defendió su ciudad, era gente que hablaban español, lo más probable que eran católicos, eran súbditos del rey español, pero eran nacidos aquí. A esa gente, yo personalmente no veo qué otra manera de llamarlos que panameños. Y ahí había de todo. Ahí había tanto
Sí, mercaderes, digamos, españoles, a cargo de la tropa, los oficiales, algunos soldados, parte de la gente que iba a caballo, pero también habían seguramente portugueses, holandeses que vivían en la ciudad, varios otros extranjeros, parte del Imperio Español, pero también el grueso de la población de la ciudad, que eran criollos, como nosotros, gente que vivía aquí, y de todos los colores y sabores, ¿no? Blancos, mulatos, mestizos, prietos, cuarterón, tercerón, toda esa clasificación de las razas que había en esa época, incluidos indígenas. También había un escuadrón de indios flecheros entre los defensores de la ciudad. Y fue gente que ese día se unió para darle frente al pirata más temido del Caribe. Ellos sabían lo que les venía encima, pero no les quedó otra que unirse y dar la cara. No fue mal, la batalla se perdió, y mal perdida, y se perdió muy rápido. Morgan, la batalla duró muy, muy poco, de las 7 a las 9 de la mañana de ese día, y el resto del día fue a saquear la ciudad. En la ciudad también se le dio cara al pirata. Pero con lo que yo me quedo de ese episodio es que siempre lo hemos visto como una batalla entre ingleses y españoles, pero no lo fue. Eso fue una batalla entre piratas y panameños, y principalmente. Y esa gente, como les dije, la batalla se perdió mal, la ciudad se quemó, la quemaron los mismos panameños por órdenes de Juan Pérez de Guzmán, porque pensaban que Morgan venía a tomarla como una posición británica, no a saquearla, nada más. Entonces la quemaron la ciudad, pero esa misma gente... los sobrevivientes, porque este ataque fue es el episodio más traumático de la historia de la ciudad. Proporcionalmente hablando, murió casi la mitad de la población entre el ataque, la hambruna y las enfermedades que ocurrieron después. Los sobrevivientes son los que mudaron su ciudad al casco antiguo y fundaron nuestra ciudad, la que vivimos hoy en día, y de la cual, o sea, nosotros somos los descendientes de esa gente que sobrevivió y que se unió a pesar del racismo y del hiperracismo de esa época. Esa fue la gente que se unió y fundó lo que somos hoy en día, ese mosaico que es el Panamá actual. Yo quiero terminar mi intervención hablándoles un poquito del lugar donde yo trabajo, que es el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, en donde nosotros... dedicamos a estudiar precisamente la historia y el pasado y la cultura panameña. Nosotros somos una AIP, así como indica SAT, no creada por la SENACID, sino por el Ministerio de Cultura, y esta es la primera vez desde la época de Reina Torres que desde el Estado se crea una institución dedicada exclusivamente a la investigación de nuestra cultura y nuestro pasado. Como les decía, es una AIP, lo que nos permite manejar fondos tanto públicos como privados, que salen de sus generosas donaciones, y nos permiten dedicarnos precisamente a estudiar ese mosaico, esa diversidad de la que estamos hablando hoy en día. Así que los invito a que nos visiten nuestro sitio web, nos sigan en redes, estamos en todas las redes sociales, y para que vean, ahí tenemos están expuestos los trabajos que hacemos sobre la historia, la cultura y la diversidad del Panamá que vivimos hoy en día. Muchas gracias.